escribe al ángel de la iglesia en Barranquilla. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén, amén. Gloria a Dios. Él es el que abre y nadie cierra, pero también Él es el que cierra y nadie abre. Cuando entiendo esto, comprendo entonces que lo que yo necesito en esta vida, y vamos a hablar más específicamente de este segundo semestre, no sé usted, pero este semestre yo lo he empezado con expectativa. Yo lo he empezado con una nueva visión. Yo lo he empezado con un nuevo ánimo. Yo le di gracias a Dios por todo lo que hizo el semestre pasado, pero ya estoy en fe respirando el nuevo semestre, porque creo que Dios va a abrir nuevas puertas este semestre. Creo que hay nuevas oportunidades. Creo que este semestre hay un nuevo trabajo. Creo que este semestre hay un nuevo negocio para alguien. Hay una nueva cancelación de deudas. Hay una nueva restauración. Hay un nuevo camino. Hay un nuevo dinero. Hay un nuevo ministerio. Hay una nueva multiplicación. Entonces, usted no puede empezar este semestre así, ya pasó lo primero y vamos. No, Dios va a abrir puertas este semestre. Ahora, cuando yo entiendo esto, yo entiendo entonces que lo que yo necesito, lo que tu casa necesita, tu familia, es que Dios abra las puertas que Él tiene para ti, que se abran las que Dios diseñó para ti. ¿Por qué? Porque entrar por la puerta equivocada puede llevarme, corro el riesgo de ir a un destino equivocado, de llevarme a una derrota sin precedentes. Algunos de ustedes entraron por la puerta equivocada sin saberlo y terminaron en un divorcio. Algunos entraron por una puerta equivocada y quebró la empresa. Algunos entraron por una puerta equivocada. Bueno, todos aquí en algún momento tomamos la puerta equivocada. Pero un día el buen pastor nos metió por la puerta que teníamos que entrar. Más, hoy tú entraste por la puerta correcta, entraste por la puerta de la iglesia. A mí es la mejor puerta que podías entrar en este día. Entonces, toque a dos personas y dile: no entres por la puerta equivocada. ¿Hay alguien conmigo aquí? Varias cosas acerca de las puertas que Dios abre. Por ejemplo, cuando entiendo este principio, también tengo que tener cuidado con querer estar abriendo las puertas que Dios no dijo que se tienen que abrir. Yo no sé a cuántos les pasó. Toque la puerta y toque y métale fuerza y jálela. Y algunos perdieron fuerza, perdieron ánimo, perdieron fama. Yo no sé qué has perdido, pero simplemente la puerta no se abre, porque cuando Él cierra, nadie abre. Voy a repetirlo: cuando Él cierra, pégale al lado y le, nadie abre. Entonces nos podemos encontrar en esta vida queriendo abrir puertas que Dios, por amor, no te las ha abierto.
Yo quiero decirle a alguien aquí que tal vez usted en el primer semestre se le cerraron puertas y usted tocó y usted intentó y usted tal vez está triste. Yo te digo hoy, alégrate y gózate que esa puerta no se abrió. Te lo voy a decir otra vez, alégrate y gózate que esa puerta no se abrió. Algunas aquí que tenían una propuesta de matrimonio y no se dio, alégrate y gózate. Tú no sabes de lo que te ha librado Dios. O también, hombre, si esa mujer salió con cosas raras, alégrate y goza. Eso me pasó hace unos meses. Alguien de la iglesia, mi pastor, mi novia tanto tiempo y tal, y no quiso, y por allá está con otro. Le dije, te felicito. De lo que te libró Jehová. Dile al de al lado, Dios te ama tanto que te cerró esa puerta. Ahí nadie aplaude ni dice amén, pero eso es así. Vea, algunos, esto, yo quiero predicar despacio para que usted salga de aquí pensando. Forzamos las cosas creyendo que es de Dios y no es de Dios nada, es el deseo del corazón del hombre. Y no está mal que usted desee, pero mi Biblia dice que cuando yo me deleito en Dios, Él cumple los deseos de mi corazón. Pero es cuando yo me deleito en Él, no cuando yo ando con caprichos extraños. Por ejemplo, Lot se separó de Abraham y Lot cogió la mejor parte. Él pensó que por aquí esta puerta es la mejor, era todo lindo, era un terreno próspero, era un terreno extraordinario, bello. Pero resulta que la puerta que él cogió era la puerta de Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra, ¿sabe cómo terminó? Destruido por fuego. Y se salvó él de cosa porque estaba en el pacto de Abraham. Entonces, dile al de al lado, no te metas en Sodoma y Gomorra. Padre, está. Ahora, cuando es Dios, diga, es Dios el que me va a abrir la puerta. Ya, vamos a hablarlo de lo positivo. Cuando es Dios el que me abre la puerta, ningún hombre te la va a poder cerrar. Y las puertas que el diablo quiso abrir, Dios las cierra en el nombre de Jesús. Te profetizo y te declaro que toda puerta que el infierno quiso abrir en contra tuya se cierra hoy y se seca. Necesito que alguien diga amén. Si dos o más están de acuerdo, se cierra y se seca en el nombre poderoso de Jesús. Entonces yo debo confiar este tiempo al que estamos entrando, que Dios tiene la mejor puerta para mí en este semestre. Voy a repetirlo. Necesitas confiar que Dios tiene la mejor puerta para ti. Alguien diga la mejor. Salmo 107, 16 dice: porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Isaías 43 dice: así dije, dice Jehová, has ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. No se cerrarán. Yo estoy recibiendo esto y nadie lo está recibiendo. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Te voy a decir algo: la puerta que Dios tiene para ti, Dios la va a abrir como sea que la tenga que abrir.
Te lo voy a repetir otra vez. La puerta que Dios tiene para ti, Dios la va a abrir como Dios tenga que la tenga que abrir. El que tenga que enderezar, lo va a enderezar. Al que tenga que quebrantar, lo va a quebrantar. El cerrojo que tenga que destruir, lo va a destruir. Pero tu puerta tiene nombre. Tiene tu nombre y tiene tu apellido. Dale un aplauso a Dios el que lo cree. Alguien levante la mano y diga: mi puerta la abre Jehová. Y como es Jehová el que la abre, como es Jehová, entonces no hay hombre que destruya el plan de Dios para ti, que se da entrando tú por esa puerta. Dios abrirá camino. Este semestre, esta prédica es profética. Dios abrirá camino este semestre. Dios derribará gigante. Dios enderezará lo que está torcido. Porque la puerta que te abre Dios se abrirá a pesar de todo. Porque Él va delante de ti abriendo la puerta. Tú no la vas a abrir. Yo dije: Él va delante de ti. Y si Dios va delante de mí, eso es otra cosa. Ahora, cuando yo me empecino en abrir mis propias puertas, yo tengo que abrir las puertas con mi propia fuerza, con mi propio recurso. Y eso no me gusta. Dile al lado: eso no. Dice: quebrantaré cerrojos de hierro, puertas de bronce. Está hablando que tu puerta, la puerta que Dios tiene para ti, es tan grande, es de tanta bendición, es de tanto recurso, es de tanta gracia, que el diablo está en disputa para robarte esa puerta. Pero Dios no va a dejar que nadie entre por tu puerta. Por tu puerta vas a entrar tú. El diablo tiene que salir en el nombre de Jesús. Porque el diablo sabe que cuando tú entres por esa puerta, y vas a entrar en los próximos días, cuando tú entres por esa puerta, se le acabó el dominio que tenía en ese territorio, y va a tener que soltar todo lo que te había robado. Dígame amén alguien, por favor. Y al de al lado: Dios tiene unas puertas para ti. Entonces, cuando Dios tiene puertas para mí, yo tengo que entender también que hay una guerra espiritual. Hay una contienda. El diablo va a querer disputar para robarte esas puertas, para que no entres, y para meter a él su gente, sus secuaces, por esas puertas. A José los hermanos le quisieron cerrar la puerta. La puerta que Dios le abrió, los mismos hermanos se la quisieron cerrar, y lo metieron en una cisterna. Pero la cisterna no le pudo cerrar la puerta de Dios. Y luego lo vendieron como esclavo a Potifar. Como esclavo lo venden a Egipto. Pero aunque lo vendieron como esclavo, la puerta de Dios todavía estaba abierta. Y luego Potifar lo engaña y lo meten en la cárcel. Pero la puerta no pudo cerrarse a pesar de la cárcel. Y un día la puerta de Dios se activó. Oh, gloria a Dios, yo recibo esa palabra. Yo le vengo a decir a alguien: has esperado, has confiado, no has menguado. No pierdas la fuerza. Te lo voy a decir otra vez: no pierdas la fuerza. Una de las estrategias del diablo es cansarte. Una de las estrategias es aburrirte. Una de las estrategias es decirte: no, ya no sigas intentando. No, si la puerta es de Dios, 7 veces caerá el justo, pero 7 veces el Señor lo levantará. Y un día la puerta que Dios había abierto se activó, y lo sacaron de la cárcel y le dijeron: es tiempo que entres a palacio. Yo le quiero decir algo a alguien aquí: tu tiempo para entrar a palacio ha llegado en el nombre de Jesús. Yo dije: tu tiempo para entrar a palacio ha llegado en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Dios si lo crees. Dáselo fuerte. Ahora, José no llegó, no entró a la puerta del palacio así, ya de una vez. Él tuvo que pasar algunas cositas. Y algunas veces nos toca pasar algunas cositas. Dile al de al lado: hay que pasar algunas cositas. ¿Cuántos han pasado algunas cositas este año? Gloria a Dios.
Pero si has pasado pruebas, lucha, si te han querido cerrar la puerta, yo te quiero decir algo. Tal vez eso era necesario para preparar tu entrada a palacio. Gloria a Dios. Te lo voy a decir otra vez. Tal vez no te gustaron las puertas que se te cerraron y la oposición y la lucha, pero te quiero decir algo. Era necesario, porque ese proceso te fortaleció, ese proceso te llenó de más fe, ese proceso te llenó de madurez. Diga, Dios me abre la puerta. Cuando es Dios quien te abre la puerta, esa puerta tiene características. Y usted debe saberlo. Por ejemplo, si la puerta te la abre Dios, entonces esa puerta estará llena de favor y gracia. El favor, esa puerta estará llena del favor y la gracia de Dios. Anótalo y escríbelo con buena tinta. No del favor del hombre, pero sí del favor de Dios. Y el favor de Dios te sitúa en lugares, en posiciones, en recursos donde ningún hombre tiene la capacidad, la autoridad o el recurso para colocarte, pero el favor de Dios sí. De hecho, algunos de ustedes, le dije que esto era profético, van a entrar por una puerta en los próximos días o semanas, que cuando tú entres, atrás quedó otra historia en tu vida. Porque después, ay Padre Santo, porque después de esa puerta, el favor y la gracia son tan grandes que absolutamente todo va a cambiar en tu familia y en tu casa. Dígame amén alguien si lo recibe. Esther capítulo 5 versículo 1 dice: aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real. Pégale un codazo al lado y le prepárate, prepárate. Dígale a tres o cuatro más, dile prepárate, prepárate, porque estás a punto de entrar. Yo dije estás a punto de entrar. Pero no entró como sea. Esther, diga, se vistió y entró en el patio interior de la casa del rey. Ella se metió por la puerta que era enfrente del aposento del rey. Estaba el rey sentado en su trono, el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo, diga, obtuvo, dígalo otra vez, obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro y dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daré. Antes de Esther entrar por esa puerta, era nadie. Era como las otras doncellas, una más allá en el patio de atrás. Pero cuando entró, esa puerta activó sobre ella algo que se llama gracia de Dios. Y la gracia de Dios tiene la capacidad de cambiar el pensamiento de alguien a favor tuyo. La gracia de Dios tiene la capacidad de darle la orden a alguien que los recursos que iban para allá no vayan para allá. Van a ir a tu mano, van a ir a tu casa, van a ir a tu ministerio, van a ir a tu negocio. Yo no sé si alguien me está escuchando. Estoy hablándole algo sobrenatural. No fue el hombre, dice, el rey le extendió el cetro. Lo normal que tenía que suceder al entrar alguien por esa puerta sin permiso, sin audiencia real, es que fuera decapitado inmediatamente, porque era una falta grave entrar a la puerta del aposento si alguien no había sido invitado por el rey. Pero es que Esther no tenía invitación del hombre, Esther tenía la invitación de Dios. Ay Padre Santo, que Dios te da la invitación para que entres por la puerta. Hoy Dios te da la invitación para que entres por la puerta. Y te lo profetizo nuevamente: cuando entres por esa puerta soltará recursos,
esa puerta soltará multiplicación, esa puerta soltará dividendo, esa puerta tal vez tendrá otra empresa, esa puerta tendrá cancelación de deuda, esa puerta tendrá aceleración. Hay dos clases de visiones que tú puedes tener en la vida, básicamente. Uno, la de Dios, y dos, la del corazón. La de tu corazón. Si es la de Dios, la de Dios viene con un fluir continuo. La visión de Dios viene con un fluir. Yo dije, viene con un fluir de recursos, de gente, de permisos, de puertas, de gracia, de dinero y de todo lo necesario para que la visión de Dios se cumpla. Pero tienes que entrar por la puerta que Dios dijo que debes entrar. Por eso toda puerta de Dios, anótelo, vendrá, contendrá abundancia y multiplicación. Toda puerta por la que Dios te mete nunca te deja con las manos vacías. Antes de esa puerta tal vez estaba en ruina, pero cuando entras por la puerta de Dios, la puerta de Dios te da abundancia, la puerta de Dios te da multiplicación, y la puerta de Dios pone los recursos del cielo a trabajar para ti en el nombre de Jesús. Diga conmigo: recursos sobrenaturales. Génesis 39, versículo 2. Mas Jehová estaba con José. ¿Quién estaba con José? ¿Quién estaba con José? ¿Quién necesita que esté contigo? Y fue varón próspero. Pastor, pero lo estaban vendiendo como esclavo. No importa. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Alguien haga la manito así y diga: estas manos están destinadas a prosperar. Hacía yo, José, gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que cuando tú entras por las puertas que Dios te mandó, escúchame, no habrá ningún parapeto del hombre que pueda arruinarte, sino al contrario, entre más el hombre, alguien reciba esta palabra, entre más el hombre quiera cerrarte la puerta, más el favor y la gracia de Dios se van a activar a favor tuyo. Y escúchame lo que va a pasar: que la gente que no entiende las cosas de Dios, la gente que no es de fe, necesita ver hijos e hijas de Dios que estemos caminando bajo el favor y la gracia de Dios, porque ellos también te necesitan a ti al lado de ellos. Ay, Padre Santo, te lo voy a decir otra vez: hay una empresa que va a botar a alguien y te va a contratar a ti. Hay un negocio que no está funcionando, pero como todo lo que tu mano prospera, se pone en tu mano, prospera ese negocio. Adivina a qué mano le va a ser entregada. Yo no sé si alguien me está escuchando. Es porque estás caminando en la puerta equivocada. Cuando quieres tú forzar las puertas del hombre, se desactiva, permítame usar esa palabra, se desactiva la gracia de Dios. Entonces tienes tú que hacer que la cosecha crezca, que la semilla produzca, que la tierra sea fértil. Pero cuando estás bajo el favor y la gracia de Dios, no importa qué suceda a tu alrededor, la tierra que pises será próspera y fructífera.
La semilla que siempre va a dar fruto. La cosecha que tenga tu nombre va a ser la más grande de toda el área, en el nombre de Jesús. Dele un aplauso a Dios el que lo crea. Toca cinco personas y dile: si entras por la puerta de Dios, estás destinado a prosperar absurdamente. La puerta de Dios te garantiza prosperidad absurda. Levánteme la mano alguien y diga conmigo: estoy listo, lista para prosperar absurdamente este semestre. Dígalo unas 100 veces, por favor. Dígalo: estoy listo para prosperar absurdamente. Dice: Dios estaba con él. Y Potifar se dio cuenta. Hay gente que te está viendo y se están dando cuenta que hay algo raro sobre ti, que cada vez te ves más ungida, mujer, que hombre, que cada vez te ves más próspero, un mejor carro, un mejor ministerio, tus hijos más bendecidos. Este semestre te van a ver viajando, te van a ver en Israel conmigo, ellos te están viendo. Dice: Potifar vio que Dios estaba con él. Dios no mira, hago una pausa aquí. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Entonces eso tiene dos lados. Dios mira tu corazón. Punto y se acabó. Por lo tanto, no te importa lo que el hombre quiera criticarte o decir, siempre y cuando sea mentira. Pero Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre, el incrédulo, no mira el corazón. El incrédulo mira lo de afuera. Por eso se necesita una iglesia. Necesito que alguien me diga esto: que sea pura de corazón, pero que sea próspera por fuera también. Yo creo que Dios se merece un aplauso más fuerte. Diga: Dios me va a abrir la puerta. La puerta que Dios tiene para ti es puerta de bendición. Ay, pastor, eso yo lo sé. Eso es más poderoso de lo que usted cree. Porque hay puertas donde puedes entrar que pueden llenar tu vida de maldición. Pero la puerta de Dios estará protegida con su bendición. Quiere decir que no habrá maldición que te alcance, no habrá ruina que te alcance. Entraste por esa puerta, la ruina se quedó afuera, la enfermedad se quedó afuera, la quiebra del negocio se queda afuera, el divorcio se queda afuera, que se pierdan los hijos, eso se queda afuera. Porque cuando entras por la puerta de Dios, no importa lo que está atacando este mundo, la puerta de Dios te protege y te blinda de toda ruina y de toda plaga. Dígame amén alguien a eso. Los que entraron cuando empezó el diluvio, hubo unos que entraron por una puerta. ¿Cuál puerta? ¿Por cuál puerta entraron? A ver, numerito, Habaco, diluvio, arca de Noé. Por la puerta del arca. Dile al de al lado: entra por la puerta del arca. Ahora, ¿quiénes entraron por esa puerta? Noé, su esposa, sus hijos, la esposa de sus hijos. Los demás no creyeron. No fue que Noé no quería que no entrara más nadie. Noé duró 120 años intentando decirle a la gente que esto era un plan de Dios, que era un plan de fe, y que llegaría un momento en que la puerta de esa arca se abriría para que entrara por ahí el que creyera, y el que no entrara, chumbimba. Y nadie le creyó. Hay puertas que Dios... hay puertas que Dios te va a poner a construir a ti mismo, gloria a Dios. Hay puertas que Dios te va a poner a diseñar a ti mismo. Va a ser Dios, pero va a ser a través tuyo. Y vas a tener que entender
que probablemente van a ser puertas que van a parecer absurdas, que van a parecer ilógicas, que la gente no te va a apoyar. Tal vez tus hijos no te apoyen, tal vez tu esposo no te apoye, tal vez el líder no te apoye, pero Dios fue el que te mandó abrir esa puerta. Y como fue Dios el que te mandó a abrir esa puerta se va a abrir y va a llegar el momento que a los que no creyeron van a tener que decir: esa puerta era de Dios, ese hombre es de Dios, esa mujer es de Dios. Ese no es que esté loco, es que está caminando en fe y escucha mucho las prédicas allá de la iglesia AMI, va los domingos y los viernes. Y te digo algo, prepárate, este semestre hay una puerta loca que Dios te va a poner a abrir. Te lo voy a decir otra vez, hay una puerta loca que Dios te va a poner a abrir. Dele un aplauso a Dios el que lo crea. Los que no entraron por la puerta, se los comió el diluvio. Pero los que entraron por la puerta, no los tocó nada. Porque la puerta que Dios te da estará siempre llena de bendición, nunca de maldición. Éxodo 12:21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo y untad el dintel. Si no sabe qué es el dintel, los dinteles son los marcos de las puertas de la casa. El dintel dice: y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga, diga no salgas, dígalo duro, no salgas de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor de vuestras casas para herir. Esto fue lo que Dios le mandó a hacer a Moisés, pero le dice al pueblo: de aquí nace la Pascua, de aquí nace la celebración de la liberación, porque entrar por la puerta de Dios te garantiza liberación de todo lo que el diablo está haciendo en este mundo. Y nosotros tenemos una Pascua y se llama Cristo, y entramos por la puerta angosta. Ancha es la puerta que te lleva a la perdición, pero angosta la puerta que te lleva a la salvación. Y ahora no es una sangre de cordero, pero sí es la sangre del Cordero de Dios que fue inmolado. Y es la sangre que está en la puerta de tu casa que no va a permitir que ninguna ruina, que ninguna maldición, que ninguna escasez, que ningún divorcio, que ninguna iniquidad pueda tocarte. Hay gente, y escúchame, esto es tipología de la iglesia. Hay algunos que el diablo los enreda y Dios le dio la orden, le dijo: no salgan de la casa hasta que pase el ángel de la muerte. No salgan, porque dentro de la casa van a estar protegidos. No salgan por la puerta. La puerta tipifica protección. De la puerta hacia adentro habrá protección, de la puerta hacia afuera habrá destrucción. Mi hermano, no te salgas de la iglesia. Voy a repetirlo, y esto es para alguien: no te salgas de la iglesia. Gente que el diablo los embolata: voy a darme unas vacaciones, voy a dejar de servir, yo voy a dejar de diezmar, yo mucha religiosidad, estoy muy metido allá, ya me están lavando el cerebro, y te sales, y lo que sucede es que quedas expuesto. Oiga, hermano, no he visto ni uno que se aparte de la iglesia y le vaya bien. ¿Conoce alguno? ¿Lo conoce o no? Dile al lado: no te salgas de la puerta, porque la puerta de Dios contiene algo más. Lo dormido, diga un poderoso amén. La puerta de Dios contiene victoria sobre todos tus enemigos. La puerta de Dios contiene victoria sobre todos tus enemigos.
Génesis 22, 17 dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Cuando entras por la puerta de Dios, hay otra garantía: que los enemigos se acabaron en el nombre de Jesús. Quiero profetizarle a alguien este semestre: todo lo que te dañó, todo lo que te enfermó, todo lo que... necesito que alguien me reciba esta palabra. Todo lo que te apartó, todo lo que retuvo tu bendición, todo el gigante, la oruga, el saltón, el revoltón, escúchame, entras por la puerta de Dios y eso se acaba en el nombre de Jesús. Porque entras tú, pero tu enemigo no puede entrar. Porque Dios promete que a causa de la bendición, Él te entrega las puertas de tus enemigos. Esas puertas son tuyas, ya no son más del diablo. Y le digo a alguien: prepárate para entrar con fuerza por esa puerta y sacudirte de todo lo que te dañó este semestre que pasó. Dele un aplauso a Dios si lo cree. Sadrach, Mesach y Abednego los metieron al horno de fuego, y esa no era la puerta que Dios tenía para ellos, pero el rey los quiso meter por esa puerta, y dice que le calentaron el horno 7 veces más, 7 veces más, pero ese horno no pudo quemarlos, ese horno no pudo matarlos, ese horno no pudo destruirlos, ese horno no pudo hacer nada en contra de ellos, porque esa no era la puerta que Dios tenía para ellos. Por lo tanto, toda puerta que Dios no abrió, sino que abrió el diablo, Dios te hace inmune contra Dios te hace inmune contra todo ataque de las tinieblas en contra tuya. Por el contrario, dice: cuando salieron, las ataduras babilónicas se habían reventado, era lo único que se había roto. Por eso sabemos que cuando hay algunos hornos, esos hornos ayudan a que algunas ataduras se rompan, gloria a Dios. Pero vas a salir más próspero, vas a salir más bendecido, vas a salir más lleno de gracia, vas a salir más maduro, dígame amén alguien, vas a salir más ungido, más ungida. Y no solo eso, que Dios permite que a veces el diablo quiera cerrarte algunas puertas, pero lo único que está haciendo Dios es promoviéndote a un nuevo nivel. Te quiero profetizar algo: Dios te va a promover este semestre poderosamente. El diablo quiso hundirte, entre más el diablo, oh Padre, yo recibo esa palabra. Entre más el diablo quiera hundirte, más Dios te abrirá una puerta grande y poderosa que el diablo no tenía en su plan. Dele un aplauso a Dios si lo cree. Dile al de lado: se me están abriendo puertas. Esta semana hay muchos de ustedes que se les van a abrir puertas cuando llegue a su oficina, a su trabajo, que usted no tiene ni idea. La puerta que Dios tiene para ti no se abre con atajos, ni se abre con parapetos, ni se abre con mañas raras. Ay, nadie dice amén. La puerta de Dios se abre a la manera de Dios. Voy a repetirlo y necesito un amén poderoso de todo el mundo y que llegue al cielo. La puerta de Dios se abre a la manera de Dios. Entonces, yo tengo que tener la fe adecuada para esperar y creer que el tiempo de Dios es el perfecto, porque no es ni un segundo más tarde ni un segundo antes, porque todo Dios lo hizo hermoso en su. Y si Dios tiene un tiempo para mí, ese es el mejor tiempo
para que esa puerta se abra o se cierre. Pero es en el tiempo de Dios y es a la manera de Dios. Confiar en que Dios abre mis puertas me lleva a una vida sin estrés ni trabajo extra. Si es usted el que quiere abrirse la puerta a su manera, en su tiempo, eso te llena de estrés, te llena de afanes y te llena de angustias. Pero cuando tú sueltas en las manos de Dios, dice Dios, tú tienes la puerta, tú tienes las llaves. Claro, tú vas a hacer lo de Dios, tú vas a caminar en fe, no te vas a quedar ahí como una gelatina sin hacer nada. No, tú vas a hacer lo que Dios te dice. Tú vas a creer lo que Dios te dice que creas. Tú vas a trabajar como Dios te dice que trabajes. Tú vas a seguir la indicación de Dios. Pero tú soltaste en las manos de Dios, porque Dios es más poderoso que tú. Yo dije, Dios es más poderoso que tú, y Dios es más poderoso que tus enemigos. Entonces sueltas en las manos de Dios y te liberas del estrés, de los afanes y de las angustias, porque la bendición del Señor es la que te enriquece en este semestre y no te añade tristeza. Yo declaro en el nombre de Jesús que alguien aquí sale de este servicio, me incluyo, libre de la carga de tener que abrir la puerta, de tener que forzarla, de tener no. Tú vas a tocar donde Dios te dice que hay que tocar. Tú vas a creer donde Dios te dice que vas a creer. Tú vas a sembrar como Dios te dice. Pero todo está en las manos de Dios. Necesito un amén a eso fuerte. Lo contrario, voy a tragar. Dígalo, traga ahí artificialmente. Porque si yo no hago eso, lo contrario es que yo quiero controlar lo que solo Dios puede controlar. Porque Él es el que abre y nadie cierra. Y Él es el que cierra. Pregúntale al lado, ¿puedes tú más que Dios? Pregúntale. Contéstele. Entonces, lo contrario es querer controlar lo que solo Dios puede controlar. Hay cosas que nosotros tenemos que controlar y administrar, pero hay cosas que le tocan a Dios. Y el que es controlador es simplemente sinónimo que no confías en Dios. Control es igual a desconfianza en Dios. Control retiene recursos. Control cierra puertas. Control frena las finanzas sobrenaturales. Un matrimonio donde alguno de los dos tiene control daña, maldice el matrimonio. El control excesivo sobre los hijos los exaspera y los lleva a los brazos de Satanás. Pero confiar en Dios libera los recursos. Confiar en Dios te abre las esclusas de los cielos. Confiar en Dios desata el favor y la gracia. No sé si alguien me está escuchando. Toca a las 5 personas y dile, voy a confiar que Dios va a abrir mis puertas este semestre. Hebreos 11:6. No le creí mucho, pero bueno. Hebreos 11:6. Voy a ir terminando. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dile de lado, es imposible. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Voy a poner aquí, Él le abre las puertas a los que le busquen. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Tú tienes que creer que Dios existe, que Dios puede. Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron al rey, Dios, mi Dios, nuestro Dios, puede librarnos, oh rey, y de tu mano nos va a librar. Alguien aquí tiene que levantarse y decirle al diablo, ¿sabe qué? Diablo, Dios me puede librar
de tu ruina. Dios me puede librar de esa deuda. Dios me puede librar de eso que está atacando mi matrimonio. Diablo, Dios me puede librar. De tanto en tanto deberías pararte y decirle al diablo la verdad. Decirle: yo no estoy enfermo, diablo, yo camino en sanidad divina. Yo no voy a ver maldición, yo estoy bajo la bendición del Señor. Te digo hoy, confía en Dios. Libérate en el nombre de Jesús de todo control. Confía en Dios, porque Dios te va a abrir la puerta. Dele un aplauso a Dios, el que lo crea. Diga: Dios me va a abrir la puerta. Ahora, ojo, cierro con esto importante. ¿Cuántos están listos para entrar por esas puertas? ¿De verdad? Cuando Dios abre la puerta, ya llegó el momento. Dios te abre la puerta. ¿Tú qué haces? Dios te abrió la puerta. Entras. Hay unos que no. Hay unos que se ponen chistosos. Dios abre. ¿Será la puerta? Lleva 7 años orando por la puerta. Dios le abre la puerta. ¿Será la puerta? Aló. Cuando Dios te abre la puerta, y es muy fácil saber si es Dios, no puedo dudar, porque cuando Dios la abre hay que entrar y punto. Voy a repetirlo, nada más tres levantaron la mano. Dios te la abrió, entra. Entra, porque ella es la puerta que Dios diseñó para mi siguiente nivel. Y si ya Dios la abrió, llegó el tiempo, llegó el Cairo, todo, promesa, unción, favor, gracia, todo, Dios la abre. Ahora yo tengo que poseer esa puerta y entrar, porque eso sí no lo va a hacer Dios por mí. Dios abre la puerta, tú entras en el nombre de Jesús. Porque si yo no entro, escúcheme, puedo atrasar mi siguiente nivel 40 años. Usted lea la Biblia, está llena de puertas que Dios abrió y hombres que no entraron. Y para volver a entrar 40 años, 20 años, 15 años. Porque a la puerta de Dios no se le hace la vuelta. La puerta se abre, ojo, para el que es atrevido en la fe. Necesita, yo desato en el nombre de Jesús. Yo no sé si Dios va a hacer esto, pero yo lo declaro. Yo desato atrevimiento en la fe para entrar a la puerta de Dios sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. Yo declaro en el nombre de Jesús que este semestre no te vas a quedar mirando por la puerta. Hay gente que hace eso. Dios abre la puerta y se quedan así en el borde viendo para ver si otro entra, para ver qué pasa. No, para ver qué pasa, no. Va a pasar lo mejor. Va a venir gracia, va a venir recurso, va a venir favor. El diablo va a querer molestar, pero en esa puerta Dios te va a dar la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Cuando Esther entró a palacio, ella dijo: si muero, que muera, pero voy a entrar. Si es Dios, Dios no va a dejar que mueras. Si es Dios, Dios no va a dejar que caigas. Si es Dios, Dios no te dejará avergonzado. Entra por la puerta. Entra, entra, entra. Te vengo a decir de parte de Dios: entra, 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 porque Dios tiene la puerta para ti. Dele un aplauso a Dios. Y escúcheme, ten cuidado con los que están contigo al momento de abrirse la puerta. Es importantísimo, porque ellos te van a dar su opinión. ¿Y tú qué vas a hacer? Porque hay unos que el diablo puso al lado tuyo, lo que pasa es que no te has dado cuenta, que los puso para el momento de abrirse la puerta de Dios. Ellos te van a decir: no entres. Ellos te van a ayudar a dudar de lo de Dios.
ellos van a querer secar la poca fe que te quede. Ellos van a querer cortar la unción. Aló. Por eso ten cuidado con los que te ayudan a dudar. Reprende a esos demonios en el nombre poderoso de Jesús. Es más, algunos de ustedes atrevidamente en fe deciden no hacer caso y entran por la puerta y ellos te jalan. Son como los cangrejos. No solo que van para atrás, los cangrejos cuando los pescan y los meten, si hay un cangrejo que quiere salir del bar, de los de abajo los jalan. Y así hay gente en la iglesia que no son cristianos, ellos no son cristianos. Un cristiano cree en Cristo y le cree a Cristo y tiene fe y va hacia adelante. Pero el que te quiere jalar y no te quiere dejar entrar a la bendición, ese no es cristiano. Ese yo creo que es enviado de Satanás. Así que no le prestes atención. Júntate con aquellos que ya entraron por puertas más grandes que las que tú has entrado. Y ellos te van a decir qué es lo que tienes que hacer. Dele un aplauso a Dios si puede dárselo. Por último, prepárate para entrar por la puerta de Dios. Voy a repetirlo. A la puerta no se entra de cualquier manera. Para entrar a la puerta tienes que prepararte. Y esta palabra corta, Dios te la está dando hoy porque Dios quiere que te prepares. Porque Dios no quiere que te coja de sorpresa lo que viene. A algunos algo les va a caer mañana, a otros el jueves, a otros en 15 días, pero sabrás que fue Jehová el que te avisó por anticipado y vas a prepararte espiritualmente, vas a prepararte anímicamente, vas a preparar tu finanza, vas a preparar tu familia. Algunas mujeres van a tener que preparar matrimonio porque se van a casar en pocos meses. Cuando Dios te abre la puerta, tú tienes que prepararte. Y escúchame esto. Es tan grande las puertas que Dios tiene para ti, que si tú crees y entras y cumples el propósito de Dios, cada vez vendrá una puerta más grande. A una puerta grande conquistada, vendrá otra puerta más grande. A una puerta de bendición le seguirá una puerta de mayor. Ay, yo estaría brincando en la silla. A una puerta de gracia le viene otra puerta de mayor gracia y de mayor favor. Entonces, sea agradecido por las puertas que hasta hoy Dios te ha abierto, sean grandes, medianas o pequeñas, porque tu gratitud. Si no se te quedó nada, que se te quede esto. ¿Cuántos quieren que se le abran puertas grandes? Como la mitad. Acá, ¿cuántos quieren que se le abran puertas? ¿Usted quiere que se le abran puertas más grandes? De verdad, clave. Sea agradecido con las puertas o puerticas o mini puertas que Dios te haya abierto. Porque tu agradecimiento con lo que hoy tienes y tu fidelidad. Y tu fidelidad con lo que has hecho, con lo que Dios te dio al entrar en esta puerta que hasta hoy entraste, tu fidelidad en este nivel determina qué próxima puerta se te va a abrir. Así que le anuncio, el que fue fiel en lo poco este comienzo de año, prepárate porque Dios te dará lo mucho en el nombre de Jesús.